barrio La Candelaria, a un par de cuadras nada más de la plaza principal. Acá, mis amigos, en Bogotá, hostel, sí, review hostelera, ¿dónde paramos? En Botánico. Nocturna, la review hostelera, sí. Escúchame, acá estamos, en la puerta de Botánico. Me encantó la puertita, sí, divina, chiquito. Muchas particularidades, antes de arrancar la review, quiero dejar algunas cosas en claro. Estamos en una zona histórica, bien, y como zona histórica tenemos que entender el tipo de alojamiento que es. No es un alojamiento característico, es un alojamiento que mantiene mucho de la historia del lugar, por ende, uno tiene que entender dónde viene. Desde ahí en adelante empezamos a construir esta review hotelera. Bienvenidos, mi nombre es Mauro, esto es Mauro en Destino. Review hotelera, vamos a conocer uno de los hostels de esta zona, por lo menos, muy buscado, sus pros y sus contras. Bienvenidos, review del Hostel Botánico. Cerradura, así se cierra. Ahora vamos a ver por qué. Y acá tenés el pasaporte. Tenés que darle el golpecito abajo porque si no, no abre. Lo mismo que para cerrarla. Para cerrarla tenés que empujarlo un poco. Se cierra. En realidad tenemos un candado que es el que cierra del lado de afuera cuando te vas. Y tenés una traba que cierra del lado adentro. Yo quiero explicar esto. No se vuelvan locos. Esperen. Esperen, la cama individual. Esto es una cocina, una estufa, es una decoración, al igual que el mueble aquel, que es una decoración que tiene muchísimos años. Bien, mucho espejo, por eso me gustó, me pareció interesante. Mucho espejo. Ahí tenemos una claraboya de luz en el techo, que la verdad que hace muy luminosa a la habitación. Si quisiera, podría abrir las ventanas, pero en caso no tenés necesidad porque tenés esto. Lo mismo pasa en el baño. Baño, ¿tiene jabón líquido? Sí, tiene jabón líquido. Bien, baño, y tenés sector ducha con una claraboya también. El agua hipercalentita. No hay jabón, no hay shampoo, así que tenés que traer shampoo y jabón. Sí, tiene toallones, allá están los toallones, que te los dejan en esta cajita muy bien presentada. Y tenés dos cestitos de basura para hacer reciclaje. Bien, habitación. La habitación no es luminosa, tenés que prender luz. Y acá hay una cuestión. Que son, ¿por qué no ponemos un veladorcito, así una luz? No vendría mal una luz al lado de la cama. No vendría mal. Fíjate que tenemos una mesita y del otro lado la mesita es distinta. Esto es parte de la decoración, que también claro, ¿no? Lo interesante también de esto es lo siguiente. El techo. Veo que es el techo. Veo que es el techo. Esto es... Después ahora voy a la explicación. Las puertas. Las puertas son increíbles. Porque son pesadas. Son de madera, mira, y tienen también traba para cerrarte a la noche. Pasa un poco de claridad para abajo, pero es lo de menos. Y acá el techo también, no sé si se dieron cuenta, el techo también es abovedado y tiene madera. Las puertas son muy lindas, la decoración está muy bien. Las plantas, vamos a los enchufes. El enchufe que tienen es americano, es un enchufe americano. Yo acá utilicé, acá tenés, por ejemplo, dos enchufes, para que veas bien. Y acá hay otros dos enchufes. Yo utilicé estos con un extensor y varias bocas para poder alimentar todo lo que necesitaba. Bien, vamos a la conclusión, porque la conclusión en realidad tiene mucho para hablar de este lugar tan particular que es Botánico.
Tenemos que entender en botánico que hay un factor que es fundamental. Las edificaciones del barrio La Candelaria son antiquísimas. Vos pensá que es uno de los primeros barrios que se funda en 1570 y pico. O sea, es casi la fundación de Bogotá se da en este lugar, la fundación de Colombia se da en este lugar. Por ende es antiquísimo. Vos acá vas a venir y no vas a venir a un hotel o a un hostel. No, no, esto lo que han hecho, el trabajo que han hecho acá en mantenimiento, porque es factible que esta casa tenga, no sé, 150, 200 años o capaz que más, y me estoy quedando corto. Pero lo han mantenido muy bien, el mantenimiento que tiene, muy bien. Es como que vos te metés en una casa de esa época, pero cuidada. Está muy bien cuidado. Y eso la verdad que es un punto muy a favor, porque es una experiencia que vale la pena tenerla. Me encantó. Y principalmente en el barrio La Candelaria, que es una belleza de barrio, es una hermosura, que capaz que de noche no tenés muchas actividades por el barrio, es cierto, cierra todo muy temprano. Sí, tenés en la plaza que está acá, hasta el Chorro Quevedo, un poquito más abajo, hay un poco de movimiento, pero no es la zona T, claro, no, no vengas pensando que es nada por el estilo. Pero sí es muy tranquilo, la verdad que el lugar es muy tranquilo, tipo 11 de la noche ya se corta la música, se corta todo, siempre queda gente charlando y demás, pero es para tenerlo en cuenta. La habitación bien, la gente del hostel muy macanuda, la verdad que he hecho cosas gracias a la gente del hostel que me ha ayudado, me ha brindado mucha, la verdad que me brindó mucha ayuda. Todos los chicos del hostel, voy a caer en Félix porque me brindó mucha ayuda técnica para llegar a diferentes lugares de la ciudad y nada, súper agradecido. Y con respecto a el hostel como hostel, la verdad que como hostel, para los latinos, si no sabes inglés, como es mi caso, que lamentablemente no manejo el inglés, es bastante frustrante porque no hay mucho turismo de habla no inglesa. Y ahí es donde quizás es un error que cometí. Pero es un error mío, no del hostel. Claro, hay mucho holandés, hay mucho alemán, mucha gente hasta de Nueva Zelanda, hay mucha gente de Países Bajos, de Francia, y poco latino, poca gente que habla en español, muy poca. Entonces no sé si sos latino o si es un lugar, si venís con ganas de interactuar con gente o si venís con ganas de conocer gente y no sabes inglés. Pero si de repente tenés ganas de vivir una experiencia distinta, te digo que el lugar está bueno, me gustó. Que no haya jabón y que no haya shampoo mínimamente, bueno, es un tema para tenerlo en cuenta. No sé tampoco qué onda o cómo será la historia dentro de las habitaciones individuales, eso será una cuestión para ver. Tema desayuno, bueno, tema desayuno es importante entender que no está incluido, que el desayuno a octubre de 2023 te sale 20.000 pesos. Si querés lo podés tomar, la verdad que es un rico desayuno, no sé si es caro o barato. Pero bueno, son $5, en realidad a esta altura de cuando lo veas, ¿no? En octubre 23 son $5 que vale el desayuno. Y las comodidades que tienen, está bien conectado, sí, Transmilenio no queda muy lejos, te puedes mover rápido por la ciudad, es un lugar lindo para parar porque tenés zonas lindas para conocer, pero si quieres un poco más de actividad y demás, quizás no sea la zona ideal. Eso para que lo tengas netamente en cuenta. A mí la verdad que me gustó. Yo es la segunda vez que estoy en Bogotá, la primera había estado en la zona rosa, y en toda esa parte, y esta vez decidí venirme para La Candelaria y la verdad que me ha pasado muy lindo. Un taxi o un Uber desde el aeropuerto hasta acá, si pedís el servicio que te brindan en el hotel, te cobran entre 50 y 60 mil pesos, 40 mil pesos sería el valor de un Uber y un taxi para llegar hasta aquí desde el aeropuerto, como para que lo tengan en cuenta. El wifi en la habitación me trajo un poco de problema, en el lobby nos, la verdad que perfecto, en las zonas de estar que estuvimos mirando, la verdad que perfecto, un poco de problema en la habitación, pero dentro de todas las velocidades están bien, no tengo mucho para quejarme. Mis amigos, bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado, más que nada porque sé que si alguien está en este momento acá es porque realmente le interesa saber qué pasa con este lugar y tiene ganas de venir. Es factible que muchos decidan venir, la experiencia la verdad que está buena, el lugar es hermoso, tiene unas vistas aparte desde la terracita donde desayunas divinas, hay clases de salsa, el barcito está bien, te cobran una cerveza como un bar, o sea, no es que te la van a cobrar menos, una cerveza te la cobran 8.000 pesos colombianos, como para que tengas una idea,
cerca de $2 la cerveza para tomar aquí. Es para que lo tengas como referencia, siempre está bueno tener referencias de cuánto están las cosas. Cuando una cerveza en un almacén está, o en un supermercado, en un market, está a $1. Nada, para tenerlo en cuenta. Yo cierro este video desde acá, ya me voy al aeropuerto, ya me estoy yendo, en realidad tengo las valijas hechas. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro en Destino, la review por supuesto siempre la hago una vez terminado todo, ¿no? Claro, para poder hacerla bien, no el primer día. Espero que les haya gustado, espero que les sirva como dato en su próxima visita o en su visita a la bella Bogotá. Ya saben, se suscriben, hay muchos videos de muchos lugares y siempre hay review de diferentes lugares donde vamos, mostrando un poco la hotelería. Gracias por la compañía, nos vemos en el próximo video.